Era una tarde tonta y caliente, esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle ya estabas tú, esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia aquel chupa chup. Qué vicio, qué vicio, no sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un Seat Panda se me cruzó y se comió el parachoques de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un niñazo con un Seat Panda. Llego al data, posmeridiano, llegamos tarde para no variar. Y el tío del garito está mosqueado, porque aún no hay nada montado. Y la gente entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa. Mi hermano prueba que te prueba, esto se escucha o no se escucha. Entre el calor de la gente, del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes, el público delante muy expectante, caliente. Bueno, chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo directo. Sí, otra vez Epic Mickey, seguimos esta historia. La grabo de los juegos para que arrancase y no arrancó. Se acaba de volver loquísimo. Ayer ya sabéis que es un espeto, ¿veis? Ahora me acabo de arrancar la primera. Es increíble. Así que nada, vamos a darle un poquito ahora al vicio. Se ha vuelto a cerrar. Solo puedo acordarme de la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo reúno sesión ahora de barra en barra. Por la raja de tu falda. Se ha vuelto loco el juego. Con un Seat Panda. Por la raja de tu falda. Se volvió loquísimo el juego. Vale, chicos, ahora sí. Ahora está funcionando. Hostia, le costó, ¿eh? Le costó. No sé por qué, pero le costó un huevo arrancar. Así que vamos a darle un poquito a esta historia. Que sabéis que dura sobre 18 horas. Dura sobre 18 horas. Así que... El tren quedaron dañados en el terremoto. Pero que los dioramas sigan aguantando. ¿Sabes, Mickey? Aquí se muestran tus grandes batallas durante tu última visita al parque. Ahí está. Quitamos esta música. Bueno, vamos a mirar que se vea bien el directo. Perfecto. Ya me podíais dar las puñeteras calidades. Por lo menos 720. Twitch, si me escucháis, darnos 720. Por lo menos la gente que te vea el directo, que te pueda ver decentemente. Sin tener cortes. Si tienen que bajar la resolución, pues ya está. Pero, tío, aprende. Porque vino Kik y puso las calidades. Ok, vino Kik y te puso las calidades. Hombre, para no ser tan difícil, podéis poner, ¿cómo se llama eso? 720, 60 y 720 normal. Y 480, ya está. No hace falta que cargues más. Opa. Vale, chicos, estamos en el pequeño misterio. Un pequeño misterio. Dirígete a los túneles del tren, que es donde estamos, vale. Voy a estar hasta las 7 menos cuarto. Como tarde. Hoy estoy ya un poquito más controlado y ya iré a entrenar bien. Espero. Aquí no hay nada, ¿no? ¡Vaya! ¿Dónde estamos? Es la entrada a los dioramas del tren. Prescott la construyó cuando el disolvente se retiró para celebrar tus victorias contra los malvados esbirros de la mancha. Bienvenidos a los amigos. Soy el ingeniero de máquinas automáticas. Me llaman Reid. Para... Lo siento, no puedo. Parece que el terremoto causó daños considerables a los dioramas y ahora el sistema entero está inestable. Podemos reparar o desactivar las zonas dañadas de cada diorama. Estaría bien verlos en funcionamiento otra vez, ¿verdad?
Vamos a ver qué estaba Prescott haciendo ahí abajo. Bueno, pues nada, vamos a darle caña. Espero que todo funcione guay. Estoy muy vigilante de los directos, que funcionen perfectamente. Es que no sé, soy yo. Lo siento, pero estoy haciendo. ¿Cómo? Ah, mierda, no podemos borrar las fotos. ¡Estate quieto! Estoy convencido de que los brazos no deberían moverse así. Tú no te preocupes. Vaya, eso no ha estado nada bien. Supongo que tendré que aumentar la seguridad. Esos cubos se usan para transporte de alta velocidad entre los dioramas. Parece que este permanecerá cerrado hasta que terminemos por aquí. ¡Es hora de salvar al mundo! Ah, que pueden estar encima. Este es como el de Disney, qué bueno. Sí, señor. ¡Ah! Noto cómo va mejorando todo por minutos. Buen trabajo, chicos. Así me gusta. Los niveles de energía están perfectos. Uy, un cofre. La chetada padre. Chicos, la chetada padre. No sé. ¿No puedes arreglar la cara de la torre del reloj? ¿La cara? Madre. Ah, que puedo tocar el fuego. Que me da vida. ¡Au! Eso se llama matar a Mickey Mouse de un solo golpe. Me ha matado. Destruye 50 enemigos. ¡Epa! ¿Puedes arreglar la cara de la torre del reloj? No sé qué hacer aquí con esto. ¡Hala! 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 Se va por aquí. Muy demasiado. Ya se puede subir ahí.
Pero no puedo sacar fotos. Los tubos de transporte tienen corriente. Vamos al siguiente diorama a ver qué nos espera. Uy, ¿cómo se vuelve? ¡Ah, coño! Tubos de transporte tienen corriente. Vamos al siguiente diorama. ¡No! ¡Yo! ¡Qué putada, macho! Y yo iba a coger aquello. ¿Qué diorama? ¿Qué quieres tú ahora? ¡Ah, el tubo este! ¿No? ¡Este valiente de Mickey Mouse! Ha llevado la pelea hasta la torre del reloj. Ah, este de aquí. Muchas gracias, chicos. Oíd, ¿sabéis qué? Tengo unas imágenes aquí que deberíais ver. Creo que os ayudarán. Mira eso. Hay unas marcas en una pared del rincón derecho de la sala. Deberíamos comprobarlas. Vaya, mira por dónde. Ya me encuentro mejor. Más o menos mejor, por lo menos. Si buscas a Prescott, ha venido por aquí hace un rato, buscando piezas. Aunque no sé para qué. El siguiente diorama se basa en la batalla del Doctor Loco. Todavía quedan muchos daños, así que os agradecería que me lo arreglaseis. Mira ahí entre las vigas. ¿Podrías arreglar algo desde ese punto elevado? ¡He vuelto mejor que nunca! Parece que tendrás que subir a las vigas para intentar cualquier reparación en la bola de nieve del Doctor Loco. Mira ahí entre las vigas. Sí, señor. Eso está mejor. Mirad, estamos como a un 30% de las reparaciones. Buen trabajo, chicos. Pero, ¿eso sea solos? Me parece que tendrás que subir a las vigas para intentar cualquier reparación en la bola de nieve del Doctor Loco. Vale.
Vaya, no ha estado nada bien. Supongo que tendré que aumentar la seguridad. De aquí. Se lo cargó. Se lo cargó. Subir a las vigas para intentar cualquier reparación en la bola de nieve del doctor Locke. No veo la... ¿Dónde? Ahí está el ruido de ese lado. Así que me caigo. ¡Pero bueno! Mira ahí, entre las vigas. ¿Podrías arreglar algo desde ese punto elevado? ¡Tut! ¡Tut! Sí, tut. Justo lo difícil que es que se está volviendo esto. ¿Qué vais a dejar de...? ¡Tut! ¡Muévete tú, tut! A ese recortable del Beetleworks le está costando entrar en los replicadores. En vez de arreglar la puerta. Este creo que ya no nos hace daño. Recortable del Beetleworks. Oh!
Nada, estoy sin vida. Ese reportable de Fitterford le está costando entrar en los replicadores. Un calambrazo, joder. Quizá encuentres la forma de apagar el recortable del Beetleborg en vez de arreglar la puerta. ¿Cómo? Que ahora me deja cerrar el suelo. Me dejo cerrar el suelo. Ay, 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 ay. A tomar por culo. Y se lo cargó. Parece ya está fuera. ¿Qué es que haga? Oye, jefe. Chupa, chupa. Oh. Se quedó bugueado ahí. Acaba de explosionar la cabeza. Pero estoy vivo. ¿Por qué?
¡Hostia! ¡Oh, que me lo cargo! Me va a quedar sin vida. Hay que darle otra de la vuelta. ¡Me está dando, señor! Ay, mi ma. Me va a hacer catapum. Au. ¿Cómo le apago el fuego? Que aquí no me puedo atacar. Hostia. No entiendo. Oye, el juego, ya os lo dije muchas veces, está muy guay. Ahora este, para encontrar el truco, yo dije, pues tendría que ser el de darle a la cabeza. Vaya, he encontrado estas viejas imágenes mientras buscaba en mi base de datos. Hay más zonas de almacenamiento en el siguiente diorama. ¿Para qué las estará usando Fresco? Tenemos que estar atentos a cualquier entrada a esas salas. Oh. Así que puedes bajar. ¿Has visto eso? Pero si me siento de maravilla. Oh, pero el diorama de la mancha todavía necesita reparaciones. Tenéis que andaros con cuidado ahí dentro, ¿vale, chicos? ¡Estate quieto! Hoy sin vida. En su posición correcta.
Vaya, eso no ha estado nada bien. Supongo que tendré que aumentar la seguridad. ¡Estoy listo! Me mataron, no lo he visto. No se lo he visto. Tiene una bomba. Pero para dónde no lo sé. Así que te voy a poner por aquí. Que yo por el momento no sé dónde. Deberías buscar la forma de volver a poner la pieza de la mancha en su posición correcta. ¡Voy para allá! A ver, pero es que no puedo sacarle fotos porque no tenemos. No sé para qué me vale darle vuelta a él. Le di la vuelta completa. El diorama está aguantando bien al 50. El recortable de la mancha voladora está atascado. Hostia, que no me veo, macho. No veo. Ahora. ¡Mierda! Joder, tío, deja de aparecerme al lado. Parece
también las torres de control de fuegos artificiales que usaste para vencer a la mancha en tu última visita al páramo. Parece que tienes que volver a alinearlas. Aquí. Parece que los fuegos artificiales de las torres se han salido de posición. Prueba a alinearlos otra vez. No entiendo. Te meto un bombazo aquí. La primera vez que te enfrentaste a la mancha usaste las torres para lanzarle fuego de la ciudad, ¿no? Vale, que no entiendo. La primera vez que te enfrentaste a la mancha usaste las torres para lanzarle fuegos artificiales, ¿no? Va a volver a activar el del lado. Parece que los fuegos artificiales de las torres se han salido de posición. Prueba a alinearlos otra vez. A ver, no. Pues como... ¿Y si te sales de ahí, qué? Quería conseguir que solo que... ¡Ey! Los dos. Los de los lados están. ¡Verde! Parece que los fuegos artificiales de las torres se han salido de posición. Prueba a alinearlos otra vez. Ya me encuentro mejor. Y mira, tú también puedes salir ya. Bien hecho. Seguimos el camino. Qué bueno. ¡Oh!
¡Ole, ya! ¡Oh, así me gusta! Vuelvo a sentirme como siempre. Si necesitáis cualquier cosa, pedidla. Hola. ¿Puedes decirnos qué hacía Prescott ahí abajo? ¿Sabéis? Prescott me creó hace mucho tiempo. En fin, supongo que debía de estar construyendo algo grande e importante porque ha venido a coger un montón de piezas. Y cuando le he preguntado, ha dicho... Confía en mí, Abe. Es por el bien común. Me voy a un sitio donde seré apreciado y pronto todos recordarán el nombre de Prescott. Y eso es todo lo que sé. Oíd, hay algo más que puedo hacer por vosotros. Tengo un premio por ahí. Si lo queréis, venid cuando queráis. Porque yo estaré aquí como nuevo. Gracias, chicos. Y buena suerte. Ok. Hay que ponerlo en el lateral. Hay que hacer lo que vuele. Tanto napio cuando le hace falta. Me encanta. A ver, tonto el bote. Oye, que antes eran amigos nuestros y ahora ya no son amigos. Vente para aquí. Me lo tiro al fondo. Ya sé cómo se hace esto. Vale, da igual. Bueno, ya miraremos. Vamos a salir de aquí. La puta cuestión es... ¿Y por dónde se sale? Uy, la pelea de Mickey contra la Mancha ha sido muy emocionante. ¡Bam! ¡Zum! Le ha enseñado quién manda aquí.
Sí, pero ¿cómo, cómo hago yo para salir de aquí? No llegamos. ¡Chacho, que no llegamos! Y es que está mal hecho. Ponerme detrás. Eso es mío. ¡Dios, tío! ¡Qué asco me! Dios, que no se... ¿Cómo mierda quieres que lleguemos a la otra punta si no llegamos? No llegamos. ¿Me puedes explicar cómo coño quieres que lleguemos hasta allí si no puedes volar? Si no vuelas. Ya veo cómo se hace esto, pero que va altísimo. Cabrón. No lo llego a entender, por eso me pide. Vale, salta. Mierda, ¿no? Aquí sí me está molestando. Tú no te preocupes. Si tú no te preocupes, baja. Ya me ocupo yo. Pues ¿cómo concho quieres que te llegue a ti las piernas? Saltó más. Ahora saltó como tenía que saltar. ¡Arr! Madre mía, más. Te costó, ¿eh? Paso que ya anda. Vale ya, Mickey. A paseo, Toto. Sería del otro lado, ¿no? ¿Quieres entrar por el proyector al fuerte páramo? Madre mía. De locos, tío, de locos. ¡Hola! Este es al contrario. Opa.
¿Quieres entrar por el proyector al fuerte páramo? ¿Quieres entrar por el proyector al fuerte páramo? Está complicado, majo. Os dije que os alejaseis de los Spatters. ¿Se puede saber qué os han hecho esos pobrecillos? ¿Has olvidado ya todos los daños que causaron en Aventuralandia? Son una plaga para el páramo. Y además hace años que nadie ve este fuerte. ¡Es un tesoro histórico! Exacto. Un hallazgo arqueológico que pertenece a todos los Dibus. ¿Y qué? Ellos lo encontraron primero. ¡Largaos del fuerte! ¡Va en serio! Bueno, vale. Chicos, ¿cuánto llevamos en directo? Una hora. Vale, el problema es que no tenemos más espacio para sacar fotos. ¡Comor! ¡Listos que son los manchados! ¿Sabes que han tenido ayuda? Acabo de alucinar, no toques. ¡Ay, hay algo que se está lanzando por ahí! Bueno, pues hasta aquí voy a dejar este directo. Otra zona nueva en nada. Así que chicos, espero que os haya gustado. Son dumbos, tío. ¡Son dumbos! Vale, pues nada, espero que os haya gustado este directo. Y sabéis que no voy a poder poner la música de final, porque me echan el directo abajo. Bueno, que podría, pero bueno, no lo voy a hacer. Así que espero que os haya gustado. Una hora de directo de este juego está muy bien. Y a ver el próximo día lo que hacemos, ¿vale? Recordad que esta noche intentar ser competitivo de Fortnite. Ok, pues nada. Nos vemos, si es un rato, con el Rocket League. Y así ya de noche no lo tengo que hacer. Vale, pues nada. Besitos. Y nos vemos. Chao, chao, chao.